Buenos días, mi nombre es Claudia Patricia Sáenz, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero. Hago este video para hacer una denuncia. Fue tirado un papel por debajo de la puerta de mi casa. Este papel dice que son los inmigrantes venezolanos que van a callar. En Cali, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, Claudia Patricia Sáenz, denunció que recibió amenazas de muerte por parte de los inmigrantes venezolanos. El ultimátum se habría dado en respuesta por los plantones realizados por habitantes del centro de la ciudad que se quejan por el incremento de la inseguridad en el sector. La ciudadana no ha podido registrar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pues, según ella, ni por las llamadas telefónicas ni por medio de las plataformas virtuales ha podido ser atendida. Desde Bogotá, Valentina Espe para Noticias RPTV.